Desde la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, con este hermoso mural de fondo, obra del artista mexicano Juan González Camarena, titulado Presencia de América Latina, un cordial saludo a todos ustedes en sus hogares y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando el Arte. Programa que transmite Canal TV 8, Señal 23, para la ciudad de Concepción y región del Biobío, y también para Chile y el resto del mundo por la señal online canaltv8.cl. Igualmente usted nos puede encontrar a través de las plataformas Canal YouTube Conversando el Arte y de nuestra fanpage de Facebook @ Conversando el Arte. El episodio de hoy rememora a una mujer cuya producción literaria la define como una poetisa, siendo quizás su mayor fortaleza su constante evolución literaria. Por otra parte, rescatando la memoria, nos vamos a la localidad de Licantén, donde nació otra mujer protagonista, cuya voz la paseó por el mundo entero, siendo conocida como la Alondra de Chile, la Alondra Mágica. El segmento que continúa será la conversación, y esta girará en torno a una interesante conversación con una mujer que es siempre proponente, vigente, multifacética, que proviene del mundo de la danza, del teatro y de la danza de arte. Y finalizaremos el capítulo de hoy con la agrupación Ensemble de Cuerdas del Biobío. Por eso, y por mucho más, no nos abandonen, manténgase en nuestra presencia, en nuestra sintonía, y juntos disfrutemos del arte y la cultura. Iniciamos el capítulo de hoy entonces con el segmento Voces de Iberoamérica. El poeta Nicolás Barría González, desde la Esquina Rosada, un espacio para el arte y la cultura pesquista, nos comparte su cápsula Artesanía del Verbo, Vida y Obra de Vinet de Roca, la cantora elemental. Hola amigas y amigos de la esquina, bienvenidos a Artesanía del Verbo, un programa de poesía donde nos dedicaremos a recorrer la vida y obra de importantes poetas de nuestro país. En el episodio de hoy cabalgaremos junto a Vinet de Roca. Nacida el 7 de julio de 1892 en la ciudad de Santiago, Luisa Anabalón Sanderson fue la hija del matrimonio entre Luisa Sanderson Mardones y el coronel de ejército Idalecio Anabalón y Ursúa, y nieta del famoso gramático, políglota y traductor de Safo de Lesbos y Ovidio, Domingo Sanderson. Habiendo destacado como la mejor alumna de castellano en el Liceo número 3 de Santiago, comienza a desarrollar su poesía dedicándole algunos versos a San Francisco de Asís, textos que fueron publicados en la revista Zigzag. En 1915, firmando con el seudónimo de Juana Inés de la Cruz, en homenaje a la magnífica religiosa jerónima y escritora novohispana, presentó sus primeros libros, Horas de Sol y Lo que me dijo el silencio, libro que más tarde enviaría a Pablo de Roca, quien luego de hacerle algunas críticas decide viajar a su encuentro a Santiago. Tan importante sería este evento que en 1916 contrajo matrimonio con el poeta, tras lo cual cambió su nombre artístico a Vinet de Roca. De su unión nacieron sus hijos Carlos, Lucó, Tomás, Juana Inés, José, Pablo, Laura, Carmen, Flor y Sandra. Dos de ellos murieron siendo pequeños y otros ya mayores trágicamente. El año 1927 publicó Formas de Sueño, poemario en el que se advierte un giro de estilo, predominio del verso libre y sintaxis no convencionales. Esta obra ha sido considerada además como una de las primeras expresiones vanguardistas literarias producidas por una mujer americana. Trabajó como consejera e impulsora del periódico Multitud, distribuyendo ejemplares por numerosas provincias del país e internacionalmente. En 1936 publicó Lenin, dedicado al político y filósofo revolucionario ruso. Guiada por una profunda sensibilidad por la situación social, recorrió diversas temáticas y motivos,
pasando de la escritura intimista, llena de ternura y calidez, hasta llegar al canto social, develando en el transcurso complejas ideas de un altísimo compromiso. En Cantoral, inspirada en la naturaleza, desarrolla su faceta modernista y luego en El Valle pierde su atmósfera, revisaría en agudas imágenes los dolores del continente americano, relacionando la colonia y la conquista con la explotación vigente. En 1942, y luego de un tenaz esfuerzo por vivir de la literatura, inició una gira cultural junto a Pablo, quien fue nombrado embajador cultural de Chile en América, un inmenso y apoteósico viaje por 19 países del continente, desarrollando amistad y creando en los principales centros artísticos y culturales de Sudamérica, Norteamérica y el Caribe, incluyendo además un viaje a China. A su regreso, en 1949, y gravemente enferma de cáncer, fallece el 7 de agosto de 1951, a la edad de 57 años. Tras su muerte, un desolado de Roca escribiría Fuego Negro y Vinetgonía, publicada en la revista Recados de Santiago e incluida en la antología Suma y Destino. Escenario. De pie sobre llamas, tu zapato negro oprime una campanilla de plata. Grupos de palabras dejan caer su saludo feliz, mensajeras del sur, mariposas. Levantas tu velamen de pájaro marino sobre las colinas ardidas de sol, arrastrando una sombra azul como cabellera. Así, dadivosa de los pensamientos y su flor mineral, echa dolor por tu voz que es moneda de cristal sombrío y caballo de oro. Los niños sangrientos, las mujeres y el rojo corazón de los soldados rayan en tus rodillas el emblema solemne de sus estandartes. El otoño ha templado tu lengua de cuerdas profundas. Tus ojos adivinan la polémica del futuro, parada en el hombro del transeúnte. Los puños rojos de la idea alumbran tu mano y tu índice. Tu mano vela ciega en alta mar, conducida por vientos náufragos. Mi canción de espigas trenzadas con auroras se desborda de rosas de vidrio y peces pálidos. Bestias y diamantes de amaneceres, recógela en tus labios que siembran mitos para devolverla al corazón monumental de las multitudes. Montaña de espíritu. Con una libertad que gime adherida al reino de coral donde los cetáceos dan manzanas, perdí mi camafeo negro y el azúcar de las pestañas. Todo está en éxtasis, dormido, el mito semejante y extraño con una igual fragancia entre las ruinas. Remeda mi emoción de juncos líquidos el terciopelo sin piedad del horizonte. Son infinitos los dolores ilustres que parten al aspecto exterior de mi suerte e innumerables los ecos de los charcos divinos. Pero mi canción recoge el diapasón de la sombra que canta. Bella urraca del cielo, voy celeste encuadernando mi imagen de azahares confundida. Existo para descifrar un alfabeto disperso, agrupado de odios explayados sobre la multiplicidad de los abrojos. Mercadería tristemente arrinconada en mi barco de vela azul y oro, la poesía me defiende de mí misma, ahora cuando como sarmiento de julio, quemado en lo amarillo profundo, te entrego un corazón adolescente. Elevé mi cabeza cargada y sigilosa, cabeza de gaviota solitaria tendida sobre esmeriladas corolas de ausencia. He desnudado la montaña fantasmal, fine secular y fría. He acariciado los líricos romances de Chile y su copa derramada en vano. Catalogué páginas de leyenda. Ensarté sarcófagos en la punta del universo, enfrentando la criatura y el paisaje. Del norte es, dicen los soñadores cuando mi modulación cae escueta y cantarina.
sureña afirman cuando los espinos y los copigües reverberan en mi frente corsaria. He desentreñado el país y sus arterias, por eso piensan los gitanos, trae piedrecillas, escamas saladas, aroma en las axilas de azabache, azaleas en el morral. Y solo una visión de lunas y murciélagos se quiebra en mis pupilas minerales mientras mis manos enrojecen por la costumbre azul de las máscaras. Es necesario volcar la mirada a una época en que la sociedad chilena y la esfera pública giraba en torno al pensamiento y a la voz masculina. De esa forma podemos entender, comprender y valorar la obra y la presencia pública de Vinnie de Roca. Y de una interesante mujer de las letras, nos vamos a la localidad de Glocal, donde nació Rayén Quitrán, conocida como la Alondra Mágica. Rayén Quitral, María Georgina Quitral Espinosa, más conocida como Rayén Quitral, nace el 7 de noviembre de 1916 en Iloca y fallece el 20 de octubre de 1979 en Santiago de Chile. Fue una soprano chilena de origen mapuche picunche. El seudónimo de Rayén Quitral se debe al compositor Carlos Isamit, quien la bautizó con este nombre. También se le llamó Alondra Mágica. Ella ingresa al Conservatorio de Música, luego va a perfeccionarse a Argentina, a Uruguay y a Perú. Luego, en 1956, recibe una beca para perfeccionarse en Hamburgo, Alemania. En 1936 debutó en el Teatro Central de Santiago, luego es invitada al Teatro Colón de Buenos Aires, donde interpreta el personaje La Reina de la Noche de la Flauta Mágica, donde lo canta preciosamente bien. En 1951 se presenta en el Covent Garden de Londres ante los reyes de Inglaterra, quienes la aplauden de pie y le piden un bis, un encore. Tiene actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, a la Pérgola de Florencia y otros importantes teatros de Europa. También trabajó en radios como la Radio Belgrano de Buenos Aires, la Nacional de Perú y también en algunas radios chilenas. En 1967 ella se retira del canto y se dedica a la enseñanza del canto en escuelas y hacia niños, también a la dirección coral. Hay que destacar que en los años 40, estando en Nueva York, el pianista Claudio Arrau la acoge y agenda una audición al Metropolitan Opera de Nueva York. Y bueno, existen recordadas canciones interpretadas por ella como El Copihue Rojo, como Una Pena y un Cariño, El Ayayay, Soy una Chispa de Fuego, La Canción Araucana, etc. En el Covent Garden la llaman la voz del siglo, porque una voz como la de ella solamente se da cada 100 años. Existe mucho mito alrededor de su origen mapuche. Hubo una invención para lanzarla al mundo musical. Ella no nació en Temuco ni fue encontrada en el Cerro Niolol, como dice la mitología. Ella nació en Iloca y allí un dentista santiaguino que iba al hotel donde sus padres trabajaban descubrió la voz de esta niña y él la integra a su hogar, la lleva a Santiago, le facilita clases de música y la educa igual que a sus hijas. Este señor era de apellido Arias. Y desde ahí entonces ella continúa muy joven con su carrera musical. Posee una voz hermosa y privilegiada. La posee, digo, porque podemos escucharla en el recuerdo, en sus canciones que dejó grabadas.
Entonces, yo pienso que debemos recuperar esta voz desde el recuerdo y traerla hacia el presente, porque es una artista chilena que dio mucha fama a Chile y dejó muy bien puesto el nombre de Chile en los teatros mundiales. La Alondra Mágica, como la sabían llamar a Rayén Quintrán, desarrolló una interesantísima carrera en su registro de soprano lírica, lírico ligera. Famosa fue su interpretación del aria La Reina de la Noche, pero también de la canción chilena, como El Ay, 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 El Capibo Rojo, Una Pena y un Cariño. Fueron producciones que ella puso en escena durante sus giras internacionales, y una de sus características es que ella vestía el atuendo mapuche, orgullosa de sus raíces indígenas. A continuación, Chilepianos, empresa dedicada a la restauración, mantención, venta de pianos, como también a la representación de los pianos marca Freud en Chile, junto a la Fundación Matapipó, instancia de derechos privados sin fines de lucro dedicada a fomentar, difundir y desarrollar las artes escénicas y musicales, presenta el siguiente paso, conversando con nuestro invitado estelar. Y continuando con nuestro programa, nos corresponde la conversación. El momento estelar es que siempre hay un invitado, ¿verdad? Y la conversación en este momento viene con una invitada, y ella viene del mundo de la danza. Pero también abarcó otra disciplina, es una persona multifacética, inquieta. Pero antes de presentarla, quiero que veamos estas imágenes. Y bien, ahí teníamos a nuestra invitada. Ella, como les decía, viene de la danza. Es Magaly Ribano, una destacadísima artista. No podemos decir solamente bailarina. Es una artista más allá de toda escuela, porque ella en la danza, todos los estilos de danza los realizó. También en la actuación, también en el vodevil estuvo presente. Y bueno, le damos la bienvenida, Magaly, un gusto tenerte en nuestro programa y gracias por estar con nosotros. No, un millón de gracias a ustedes. La verdad que que encuentro, pero muy entretenido, además, recibir preguntas y conversar con poetas destacados de la zona. Me parece maravilloso porque seguramente voy a tener preguntas muy distintas a las habituales, digamos. Exactamente. Bien, te voy a presentar entonces a Nicolás Barría, es poeta, panelista de nuestro programa, y Andrés Espinosa Sugel, poeta Sí. y panelista de nuestro programa también. Sí. Hola Magali, hola a toda la gente igual que está en la casa. Un fuerte abrazo. Bueno, Hola. nuestra artista invitada es premiada. Vamos a leer algunos premios porque si no tendríamos todo el programa.
Ella recibió el premio de la crítica el año 1969 a la mejor bailarina. Premio APES a la mejor figura en 1975. Premio Pedro de la Barra a la mejor actuación y montaje en 1993. Premio a la trayectoria de la Montessori de Santiago en 2001. Reconocimiento a la Corte de la Danza con el Colegio Profesional de Danza con Danza Chile en 2019. Y finalmente, el año pasado, ella pasa a ser miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Ya tenemos una representante de danza en la Academia Chilena de Bellas Artes. Ella es, como le digo, Magaly Ribano, y vamos a conversar, vamos a tratar de investigar, de hurguetear un poco en su vida, ¿verdad? Es una mujer, como le decía, multifacética, inquieta. Una de las características de ella es que se mantiene poco tiempo en algún lugar porque se aburre muy pronto, pero eso le ha permitido desarrollar una cantidad de cosas increíbles. Porque es cierto, porque ella probaba por aquí, estuvo en el Ballet Nacional, estuvo en el Ballet Municipal, se fue al CONADAC, volvió al Municipal, después que estuvo en la Compañía Independiente. Entonces, eso es lo que es el carácter de esta invitada, que por lo demás me parece extraordinariamente valiosísima, valiosa. A ver, Magali, cuéntanos un poquitito de brevemente tus inicios en la danza. Mira, mis inicios en la danza fueron desde muy chica, ¿no? Creo que incluso te mandé hasta una foto que es muy graciosa, pero debo Sí. haber tenido 5 años. Y la verdad es que mi mamá dice que yo antes de aprender a caminar aprendí a bailar, porque dice que me trasladaba al sonido. En mi casa se escuchaba muchísima música, ¿no? Mucha ópera, mucho, digamos, la música clásica. Y me dice mi madre que ella me dejaba en el living y que yo iba de un mueble a otro balanceándome antes de caminar. Entonces parece que la danza a mí ha sido como mi tema de movimiento, ¿no? Mi tema de traslado. Creo que mi vida se ha trasladado y se ha movido a través de la danza desde muy pequeña. Y O por sea, eso también yo creo que me he trasladado tanto como tú bien dijiste de repente. Así como me trasladaba de un mueble a otro, también me estaba trasladando de una compañía a otra, o de un sector de trabajo a otro, o de una universidad a otra, en fin. Creo que es una característica mía desde guagua, esa es la verdad. increíble Sí. lo que eso aporta, que tú vas tomando de diferentes partes, porque a veces quedarse en un solo lugar y hacer una carrera, sí. Es meritorio, lógico que sí, pero tal vez también te limita a poder tomar mucha otra información. Y Sí. eso, una persona con estas características, le amplía el panorama, la panorámica, y se diversifica. Y eso es muy interesante. Y tú Sí. partiste chiquitita, o sea, tu primera profesora, si no me equivoco, fue la Maruja García, ¿no? Pero cuando Partiste, era muy chiquitita pero y muy chiquitita. también tomaba clases en el colegio con la Dorin Yang, en esa época. Hace La 1000 años, yo estaba en un colegio inglés, en el British High School, y ahí iba a dar clases la Doreen Young, y también tomé clases con ella. Entonces también ahí estaba con la Maruja, que aprendía muchas cosas más relacionadas con una danza entretenida, ¿no? En que hacía de pajarito, de princesita, y etcétera, etcétera. Y con Doreen ya estaba un poquito más como ajustada hacia el tema, un poco de desarrollo, un poco más técnico, más dirigido hacia la danza, hacia la técnica académica, ¿no? Exacto. Ahora, si uno analiza tu historial, digamos, como formativo en la danza, no pasó por una rigurosidad de mantenerse en una escuela. Tú partiste en academias, de allí llegaste a la compañía, te volviste afuera a la independiente, o sea, como que no, como que lo oficial como que te molestaba un poquitito, parece. Sí, por estar de acuerdo en los planes formativos, porque tu carrera pasó, es curioso, tú te formaste desde fuera. Exacto.
fuera e ingresaste a lo oficial, pero tu formación fue con Serendi, con Bachora, con Germán Silva, y desde Exacto. allí tú marcaste presencia y llegaste a las compañías. Exacto. Exactamente así fue. Y creo que eso mismo me ha hecho ser tan hurguete, tan investigadora y poder entrar en distintos ámbitos de la danza, ¿me entiendes? En distintos estilos de la danza. Y también considerando la danza como un tremendo elemento de llevar hacia la sociedad, hacia la población, hacia el barrio, hacia la cárcel, hacia el Sename. ¿Me entiendes? Es una danza con un fuerte contenido Con un social. sentido social también, que me parece súper importante hacer y que fue para Es mí un una elemento. experiencia tremenda. Y te quiero contar, Charlie, que esta experiencia y esto de abrir, digamos, mi abanico de llevar la danza a muchos lugares distintos y diferentes, me permitió también desarrollar mi creatividad, ¿no? Porque adquirí otros lenguajes a través de conocer otros cuerpos que no eran precisamente la de los bailarines ni la de nuestros alumnos, que son bastante especiales, sino que trabajar con cuerpos que no tenían mucho antecedente danzario y entre comillas ninguna condición. Entonces, en esos cuerpos hay mucha creatividad, ¿no? Claro que sí, pues. Obviamente Mucha que sí. creatividad y esa creatividad uno la recibe y evidentemente que la trabaja y la transformas en un lenguaje. De ahí a que haya hecho María Las Caletas, ¿no es cierto? Que estuvo basada en mi experiencia en el Sename, de 2, 3 años más o menos trabajando con niños del Sename. Sí, mira, tu experiencia es bien particular, porque, digamos, no es la bailarina típica. Es como bien atípica tu carrera como bailarina. ¿En qué sentido? En que la danza, uno parte por el movimiento, por el arte, por las formas, todo lo que forma la técnica, pero tú muy tempranamente, no, si bien no rechazaste eso, pero no estabas conforme porque había una búsqueda. Había algo más que investigar. Y allí tú te fuiste yendo por la parte emotiva, la parte teatral y la justificación de un movimiento siempre nacido desde la emoción, que es tremendamente interesante lo que tú puedes desarrollar como intérprete, no solamente un movimiento estereotipado o muy técnico, sino que ese movimiento tenga un contenido emotivo. Esa parte tú la desarrollaste y no es normal, no es común en los bailarines. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con mi formación también, ¿no? Con mi formación inquieta, en que me di cuenta que yo bailaba por una necesidad muy interna, ¿me entiendes? Había una gran pasión en el momento en que yo tomaba una decisión de moverme. Y cada vez que hacía un montón un developé, siempre estaba buscando una motivación para aquello, que no fuera solamente, digamos, el aspecto técnico, sino que también eso fuera parte de un lenguaje, de una palabra de un lenguaje. Y dependiendo del tono que yo le diera, más rápido, más lento, iba a tener una repercusión, ¿me entienden? En la comprensión del espectador o de quien estuviera mirándolo o con quien yo estuviera compartiendo. Es como que le di el sentido que tiene también el lenguaje verbal, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Como tú lo escuchas o como tú lo dices, o también el lenguaje escrito. Por algo el lenguaje escrito tiene puntos aparte, tiene comas, tiene signos de interrogación, y yo creo que, y las palabras son las mismas, pero depende cómo tú las ubicas, es el resultado que da, ¿no? Yo supongo que los poetas Es no el me fraseo. pueden decir si estoy hablando de cera, pero Tal cual. A eso llamamos el fraseo. Hay que frasear
la palabra, rasear la melodía. Exacto, y darle un contenido claro, dependiendo de dónde tú le pongas el énfasis a la palabra, es cómo va a sonar. Y yo creo que también en la danza, donde tú le pongas el énfasis al movimiento, es cómo va a llegar al público. ¿Me entiendes? El movimiento puede ser el mismo con rabia, con amor, depende de la emoción que haga, que provoque este movimiento, es cómo va a llegar a un otro. Y yo creo que todos los bailarines hacemos eso, ¿eh? Si no es que sea yo creo que todos los bailarines, cuando uno ve de repente una compañía o en una clase, ves a todo el mundo haciendo el mismo develope, sin embargo, hay una carga emocional distinta en cada uno de ellos. Sí, es cierto, pero igualmente, bueno, son etapas también, ¿no? Porque cuando se es muy joven, está en el desarrollo técnico, la pirotecnia, la altura, la pierna, la técnica, pero ya cuando se va madurando, se van descubriendo otras cosas, otras formas de comunicar. Andrés es uno de nuestros panelistas, tiene preguntas para ti. Magali, bueno, ha sido un placer realmente escucharte, muy estimulante el punto de vista creativo y físico, porque hay un diálogo entre lo físico y lo mental permanente, el cual tú nos estás presentando a reflexionar. Pienso en Antonio Damasio, que es un neurocientífico que habla, ¿cierto?, de que la emoción nace en el cuerpo y que luego el cerebro la interpreta. Desde ahí, tú también nos dices que la danza tiene un poder importante al momento de la educación del ser humano, y no el ser humano solamente desde una élite, sino que ojalá esa educación fuera también propia de toda la población. Entonces, a raíz de todas estas reflexiones, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú y cuál ha sido para ti el propósito de tu danza? A ver, el propósito de mi danza ha sido, esencialmente yo creo que es la comunicación. El poder comunicar a través de mi cuerpo emociones, situaciones, gustos, ¿no? Cuando uno baila, uno está comunicando muchas cosas y que el interlocutor evidentemente las toma, las da vuelta y las identifica consigo mismo de la manera y de acuerdo a la experiencia de su vida. Y eso a mí me parece tremendamente importante. Creo que el cuerpo es la cosa más maravillosa que tiene el ser humano, porque lo que no está dentro de tu cuerpo no está en ninguna otra parte, ¿me entiendes? Entonces lo que tú sientes en tu cuerpo es transmisible a un otro, y ese un otro lo toma, lo recicla, ¿verdad? Lo trabaja internamente y tiene un resultado de una vivencia para sí mismo. ¿Me entiendes? Entonces, el bailar es una comunicación tan maravillosa como la palabra, que creo que también con el lenguaje verbal ocurre lo mismo, ¿no? A ti te transmiten un lenguaje, ya sea escrito, ya sea verbal, y tú procesas todo esto que se te comunica y sacas tu propia experiencia de vida. Eso creo que es algo muy importante para mí con la danza, y eso es lo que me ha llevado a ser tan curiosa e ir a trabajar ya sea en distintos ámbitos, como la cárcel de mujeres, como el Sename, en poblaciones de alto riesgo como la Legua, donde me he dado cuenta la necesidad que hay en todos esos sectores de poder tener este tipo de experiencia que tiene relación con el territorio corporal. Que es tan maltratado, que es tan abusado, que es tan violado en muchas oportunidades. ¿Me entiendes? Si nosotros al niño les enseñamos a ellos respetar y reconocer su territorio corporal, yo creo que va a haber menos abuso, va a haber más respeto por aquello, y creo que vamos a vivir en una sociedad mejor. Ese es un poco mi sentir. Mira, bien, bien, Magali, interesante. No, está bien. Mira, yo quiero volver un poquito atrás para que nos hables. Tú ingresaste al Ballet Nacional Chileno. Sí.
y allí obtuviste ese premio por esa coreografía centenaria, tu rol, ¿verdad? De Germán Silva. Sí. Fuiste al ballet municipal, después fuiste al CONADAC, después volviste, o sea, uno ve esa inquietud, algo andaba buscando esta artista, porque no estaba conforme, porque ellos se trasladaban de un lado a otro buscando algo. Cuéntame qué pasó cuando llegaste a las plumas, pero a las plumas de avestruz, no a las plumas Sí, de a las cisne. plumas de cisne. ¿Qué le pasó y cambiaste la punta por el Mira, tapa-hoja? eso, querido mío, fue una situación bastante especial que ocurrió, porque no te olvides tú que yo fui hacia las plumas de avestruz en el año 75. Estábamos en pleno, digamos, dictadura militar. En el ballet estaba bastante latero. Es terrible que lo diga, estaba bastante latero con respecto a su repertorio, con respecto a la cantidad de funciones, con respecto. Entonces, la verdad es que de repente empezó a surgir esto que grandes mujeres como actrices, ¿no? Estaban yendo al teatro ópera a hacer una temporada revisteril. Y de pronto, yo en ese tiempo estaba también trabajando en un programa de televisión que se llamaba Primero Tugar Tugari, que después Baila Domingo, ¿no? Porque también trabajé en televisión, programas que me encantaban porque me implicaban estar en contacto, digamos, con lo popular y con personas que bailaban lo popular y maravilloso. Y eso también fue un tremendo incentivo a mí en términos creativos, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto? Ocurre esto que como estaba en ese programa, de pronto me llaman del teatro ópera. Y me llaman del teatro ópera y me ofrecen una cantidad mensual de dinero bastante interesante. Y Sí. además, una experiencia más interesante aún, de poder entrar en un ámbito que de alguna manera era muy diferente al cual yo estaba. No obstante, cuando yo llegué allí, me di cuenta que no era tan diferente. ¿En qué sentido? En el sentido que la disciplina existía igual. En que uno tenía que llegar a las 3 de la tarde para la función de las 7, porque resulta que había todo un ritual en que tenías que entrenarte, en que tenías que preparar tu cuerpo, porque no es tan simple usar bikini y usar plumas que te pesan unos tocados de 20 kilos en la cabeza, no es tan fácil. Todo eso hay que entrenarlo. Y todo eso es una disciplina tremenda. ¿Me entiendes? Entonces me di cuenta de que sí, a lo mejor es una cosa más revisteril, más frívola, pero la disciplina del bailarín que está ahí y de la vedette es exactamente la misma, te lo digo, del Teatro Municipal y del Ballet Nacional Chileno. Entonces, te menosprecio decir las bataclanas, oye, las bataclanas trabajan muchísimo, ¿no? Trabaja muchísimo y gana mucho más. Gana Y mucho más. gana mucho mejor, afortunadamente, que lo que gana un bailarín, ¿no es cierto? Estrella. Seguro que Exacto, una vez gana exactamente. mucho más que un bailarín estrella, eso es real también, ¿no? Pero en todo caso, mi interés no era tanto lo económico, sino también vivir la experiencia. Ahora, la experiencia que te da 3 funciones diarias, ¿no? De martes a domingo, te da una experiencia y un bagaje, digamos, de enfrentar el público tremendo. Entonces, eso también fue para mí un tremendo aprendizaje y una experiencia grande. Con mucho Exactamente. respeto hacia la revista. Claro, porque hay un crecimiento muy potente el estar enfrentado día a día con el espectador, midiendo esta cosa emotiva, emocional que va a nutrir, que se nutre, ambos, se nutre el espectador, pero se nutre el artista también. Y ese es un desafío Exacto. tremendamente importante. Y no el bailarín no tiene esa oportunidad todos los días, porque se hace por temporada, después pasa Exacto. largos tiempos ensayando. Pero en este caso, la revista es todos los días, 3 funciones diarias, por supuesto que te deja un tremendo
una tremenda experiencia, un tremendo bagaje, y como tú dices, es tan respetable y es tan serio y tan profesional como cualquier otra disciplina. Porque sí, la claro. exigencia es muy, la exigencia quizás es mayor porque sabes que tienes tres funciones diarias que sostener con tu cuerpo. Exacto. Cansado o no, tienes que sostener durante 6 días a la semana. Sí, y además que tienes una rotación de públicos muy distintos, que emocionalmente los públicos son muy distintos, ¿no? Entonces uno ya de repente, ya tú salías en la obertura, digamos, y ya te dabas cuenta cómo era el público. Y de repente decía, no, este público está fome. Ah, este público está contento. ¿Te fijas? Entonces uno también tiene la percepción de cómo tienes que moverte para levantar ese público que de pronto llega muy apático, en general. Además, ¿no? Además que era un teatro chiquitito, pero precioso. Era lindo. Sí, sí. Era un teatrito antiguo, con balcones, con su platea. No, muy lindo. Magali, qué interesante tu historia y qué bello escucharlo de ti. Igual se nota que has procesado muchas de tus vivencias, de tu experiencia como artista y como profesora. También eso quizás uno, por ser profe también, y vivir entre profesoras y profesores, uno lo nota al tiro, esa mirada que es distinta, que está tratando no solamente de interpretar las cosas, sino también de ver cómo esas tienen un efecto en otra gente. Y me llama mucho la atención el tema del Sename, porque creo yo que, así y también recuperando algunas de las cosas que tú nombraste respecto de los verbos y del lenguaje, el cuerpo genuinamente, digamos, tiene una ancianidad mayor que los lenguajes verbales, o sea, si retrocedemos hacia atrás en nuestra cadena de architátaras homo, ¿no es cierto?, hasta los australopithecus, nos vamos a enterar, digamos, de que la danza, por decenas, quizás por cientos de miles de años, fue la experiencia, junto con, por supuesto, la música, porque hay ahí un nacimiento común entre la historia de la música y la historia de la danza, en el paleolítico, digamos, con finalidades espirituales, de conexión, de conexión espiritual con la tierra, seguramente, con la luna, con el sol. Hay ahí algo muy, muy ancestral, muy antiguo, y pienso en los cuerpos culpables, en los cuerpos reprimidos, en los cuerpos violados, en estos cuerpos que han sido silenciados, digamos, y que han sido también carenciados de lenguaje. Yo creo que hay uno de los dolores más grandes como profe de lenguaje es que lamentablemente gran parte de la infancia en Chile, gran parte de los niños y las niñas y los jóvenes están carenciados de lenguaje y no tienen y no hay viabilidad para poder pronunciar aquellos secretos, aquellas confesiones, aquellos dolores fuertes que sabemos que son los que más adelante se transforman en otras cosas, digamos, y que en el tiempo van destruyendo finalmente la vida de una persona y termina, digamos, en la cárcel, este circuito, prácticamente una gran cantidad de niños y niñas condenadas y condenados a la cárcel. Entonces, mi pregunta, ¿qué viste y cómo qué recuerdas o cuáles son los elementos clave que tu ojo experto vio en ese momento en el que pudiste trabajar con la danza, en ese contexto, digamos, ¿cuáles eran los mensajes? ¿Qué era lo que costaba? La vergüenza, la rabia, no sé, me imagino muchas cosas, pero yo creo que tú tienes muchísima más claridad respecto de eso. Sí, te digo, fue una experiencia, al principio llegaba destruida mi casa, te lo confieso, llegaba tremendamente destruida, porque uno podía percibir cuerpos completamente cercenados. Lo que uno ve en el cename son cuerpos cortados en pedacitos, te estoy hablando metafóricamente, ¿no? Cuerpos cortados en pedacitos en que empiezas a pensar cómo los reconstruyo, cómo reconstruyo esto. ¿Cuál es el pegamento que voy a necesitar para poder armar de nuevo, ¿no es cierto?, este cuerpo que está absolutamente dividido, cercenado, apartado, y de alguna manera
que es lo más fuerte de todo, no reconocido por su dueño, ¿no? Un territorio espantoso. Llegaba muy destruida y con muchas preguntas. Ahora también me di cuenta que eso requiere de tiempo. Yo trabajaba en general en ciclos de 6 meses, un semestre, ¿no? Luego iba a otro cename, a otro semestre. El ideal es que esto pudiera ingresar y ser permanente en otorgarles a estos niños la posibilidad de reconocer su cuerpo y reconocer su cuerpo desde las artes. ¿Por qué digo desde las artes? Porque el reconocer el cuerpo desde las artes implica un cuerpo mucho más poético, en que yo entiendo, digamos, el mundo y mis relaciones desde una mirada mucho más poética, que no es una mirada tan dura y tan fría como puede ser el hacer bien técnicamente algo. No es una máquina, ¿no? Los niños empezaron a reconocerse a sí mismos y empezaron a darse cuenta que tenían brazos, que tenían piernas y que podían expresarse, y cuando se expresaban sentían una tremenda liberación, y muchas veces me contaban cuál era su experiencia de vida, que es bien tremenda, y tal es así que muchos niños no se escapaban porque resulta que los días martes tenían la clase. Y me decían, yo tía, estoy aquí tía, nada más que porque, y no me he escapado porque estoy esperando la clase suya. Tú te das cuenta, aparecía una esperanza. Aparecía una esperanza de encontrar un lugar donde estar y ser. Como cuerpo, como territorio, donde era aceptado. Y donde se le ayudaba a reconocer aquello. ¿Me entiendes? Entonces la experiencia Sename para mí fue algo tan increíble, tan maravilloso, y la verdad es que me encantaría de que las autoridades reconocieran ahora que quieren cambiarle el nombre al Sename. Si no es cambiarle el nombre al Sename, hay que cambiarle todo el programa al Sename. Tienen que incluir las artes, tienen que incluir la poesía, tienen que incluir absoluta, no solamente en talleres, que eso sea una exigencia diaria. El arte mejora las vidas, porque nuestro espíritu está trabajando. No estoy trabajando solamente con mi cuerpo físico, estoy trabajando con mi cuerpo interno. Porque creo que la experiencia del cuerpo, ¿no es cierto?, y del lenguaje corporal es una maravilla. Es una maravilla y creo que puede ayudar mucho a los profesores, ¿no? Sí, claramente. Y una pregunta respecto de la cárcel de mujeres. ¿Qué viste ahí también? Porque ahí hay otro fenómeno, digamos, y lamentablemente y tristemente también las cárceles de mujeres son espacios condenatorios súper injustos, porque básicamente la mayoría de las personas que están ahí, de las mujeres que están ahí, están presas por razones económicas, directamente, digamos, porque tuvieron que resolver de alguna manera el pan de cada día, y al tratar de resolver eso, fueron capturadas y presas, y muchas mujeres hoy día en Chile están dando a luz en la cárcel. Son historias tremendas que muestran también la brutalidad con la que este sistema en el que vivimos trata al ser humano y cómo lo consigue. Entonces, mi pregunta respecto de la mujer, respecto de las mujeres, respecto de lo que viste en esa experiencia, ¿cómo interpretas esos lenguajes y esos mensajes también? Porque el cuerpo tiene, yo creo que es, como dices tú, estos mensajes invisibles, cómo se pega, cómo se une. Hay un mensaje adentro que a uno le grita, quizás como el cuerpo grita de muchas formas. Sí, sí. En la cárcel de mujeres te podría decir que es lo mismo que ocurre en el Sename con el niño, con el adolescente, ocurre en esta mujer. En esta mujer que también fue maltratada, que también fue violada, en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. También son cuerpos menospreciados. Son territorios transgredidos. Y mientras en esta sociedad
no logremos un sistema en que se olviden de la transgresión del ser humano y del territorio corporal, estamos fritos. No vamos a avanzar y vamos a seguir teniendo delincuentes. Si los delincuentes son, no son porque sí, es porque vienen de toda una herencia, de todo un producto, de un maltrato, de un maltrato de la sociedad, de un maltrato de la familia, de un maltrato de desde que se levantan en la mañana porque no tienen un pan para echarse a la boca. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Me entiendes? Entonces lo que ocurre también con estas mujeres que han delinquido, porque también se han visto obligadas, ¿no es cierto?, por un tema del pan de cada día de sus hijos, de su familia, de sus padres. Por otro lado, también de otros delincuentes que son sus maridos, que de repente les han dejado el mote a ella, ¿no es cierto?, para librarse ellos y poder arrancar. Y bueno, son personas que no habrían delinquido si es que nosotros como sociedad funcionáramos de manera distinta. Y que también desde pequeños les enseñáramos a valorizar su cuerpo. Si yo valorizo mi cuerpo, no te voy a transgredir. Pierde cuidado que no te voy a transgredir. Mira, es increíble esto. Bueno, aquí podríamos hablar de la importancia de la danza, y no solo la danza, en este caso estamos hablando de la danza. La danza que podría ser reparadora, sanadora, integradora, terapéutica, es otra función de la danza. Porque no vamos a sacar solamente bailarines, ¿verdad? No vamos a sacar solamente intérpretes, coreógrafos, maestros. La danza también tiene un área que es la terapéutica. Y aquí esto, y todo lo que logra y el valor, porque esto es tan valioso como el que saca un intérprete. O sea, poder recuperar a una persona que está quebrada, que está dolida, que está violentada, recuperarla a través de la danza, del arte, me parece maravilloso. Y creo que la experiencia que pueden ganar personas como tú, que han tenido esa oportunidad de trabajar allí, realmente yo creo que les cambia el sentido de la danza. O sea, no solamente la danza por el placer de ser de un arte contemplativo, sino que también tiene otro rol. Y qué importante. Absolutamente, Charlie. Mira, y yo creo que la danza debería estar 100% integrada a la formación escolar, ¿no? ¿Por qué? No es que yo esté en contra de la educación física, pero creo que la educación física te desarrolla, digamos, todo un cuento en términos competitivos y reconocimiento de tus capacidades y tus destrezas. Exacto. Pero la danza te desarrolla las capacidades y tus destrezas interiores. Exactamente. Y el reconocimiento de aquellas destrezas espirituales que tiene todo ser humano. Si los seres humanos no somos un cuerpo físico, lo más importante del ser humano es su interno. ¿Me entiendes? Y eso creo que es importante. Es importante y no sé, ojalá que esto ocurra con este cambio radical que está teniendo nuestro país, en que vamos a tener una nueva constitución, y espero que los constituyentes piensen en todas estas cosas, en que el individuo es un ser espiritual también. ¿Quién es, que fue y qué es, qué sigue siendo? Porque sigue siendo, está en este momento en pausa, pero es el te da. ¿Por qué llegaste a esta edad? ¿Qué te motivó, o sea, a desarrollar, a buscar esta otra línea expresiva de lo que es la danza teatral? Porque sí, podrían decir, bueno, el ballet y la danza es teatro, porque es el teatro bailado. Sí, pero es otro concepto de la danza teatral, que parte desde lo emotivo. Sí. No desde lo mecánico y desde lo físico. Háblanos un poco de eso. Sí, si tú te fijas, todo esto que hemos hablado, y te hablo yo de la emocionalidad, de que a través de la emoción uno se expresa, etcétera, 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 es lo que me llevó a hacer toda esta investigación de la danza teatro, ¿no? Me empecé a dar cuenta que yo tenía que profundizar mucho más en esta inquietud que tenía yo de relacionar movimiento con emoción, ¿no?
que siempre lo relacioné además como intérprete, aunque estuviera con tutú o lo que fuera, ¿me entiendes? Siempre yo tenía una relación muy potente de mi emoción con lo que estaba haciendo. Siempre tenía que ser movido aquello por una emoción. Y dado a esta, yo comencé a pensar, tengo que buscar una manera de ver cómo hacer, poner en una danza que ponga mucho más hincapié en aquello. Y bueno, yo estuve casada durante 15 años con un actor, por lo cual me vi bastante involucrada a ver el tema de la actuación. Esto me dio ciertas señales de que tenía que estudiar un poquito más y que tenía que investigar un poquito más en esta relación cuerpo-emoción, ¿no? El cuerpo emocional, digamos. Y empecé tranquilamente en una piececita que arrendé por aquí y por allá con algunas alumnas que ni siquiera eran bailarinas, sino señoras, mujeres de más grandes, que les interesaba la danza y que estaban dispuestas a experimentar. Y ahí me puse a experimentar con ella y empezamos a hacer ejercicios, improvisaciones, etcétera, etcétera, y comencé a descubrir el mundo de la danza teatro. Vale decir, la dramaturgia corporal. Eso. ¿Me entiendes? Y de hecho yo hablo de coreodramaturgia, no hablo de coreografía. Yo creo que la coreografía es una coreodramaturgia porque son los deseos y las intenciones emocionales de aquel creador, que es el coreógrafo, el que está moviendo, te fijas, y tú tienes espacios emocionales, tienes trayectos emocionales, tienes movimientos que son emocionales. Mira qué buena definición, coreodramaturgia. La coreodramaturgia, que para mí es lo importante, yo creo que, y yo creo que hoy en día yo miro las coreografías y veo la coreodramaturgia. No solamente la coreografía, no solamente, ¿no es cierto?, cómo utilizó el espacio, sino por qué utilizó ese espacio. Exacto. Y por qué no utilizó otro. ¿Por qué yo hago un lift? ¿Cuándo yo hago un lift? Cuando la emoción sube y se sublimiza en el espacio, en las alturas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí hay tanto que hablar. Y cuando hablo con mis alumnos, hablo de la dramaturgia corporal. ¿Me entiendes? Y la dramaturgia existe hasta cuando yo hago un Batman Tangi, cuando hago un Develope. ¿Me entiendes? Ahí hay un conflicto, hay una oposición de energías, hay un montón de cosas. Hay una emoción. Están dando. Hay una emoción. Hay una emocionalidad. Hay una emoción. Hay un drama. ¿No es cierto? Hay fuerzas opositoras que se confabulan para crear este acto dramático. Exactamente, y ahí está parte de lo físico, el estímulo sonoro, que es la música, que tiene que tener un resultado, un contenido emocional que comunique, aunque sea un simple patrón de oído, de bloqueo, con el papel, lo que sea, pero tiene que haber, si no es algo mecánico. Exacto. Mecánico, que no tiene sentido. Me ha hecho pensar sobre cómo el cuerpo también es un lugar donde se alojan la enseñanza y se aloja la cultura. Yo hago, soy un profesor de judo, un arte marcial, que se llama Camino a la Suavidad. Sí. Y en el comienzo del calentamiento siempre hacemos un movimiento de mover la cintura y, ¿cierto?, movilizar la cadera. Y siempre eso acompañado un poco de risas, sobre todo de los hombres. Ah, es como estoy moviendo la cadera, algo que se asocia principalmente a lo femenino. Y desde ahí quería justamente preguntarte, ¿de qué crees que puede aportar la danza al movimiento feminista? Tú no tendrías que ser una feminista exacerbada, porque no creo en el exceso. No creo cuando las acciones se van hacia los extremos, y creo que a los machistas también los podrían hacer sentirse un poco más femeninos, ¿no? El concepto un poco del feminismo es que haya equidad entre los sexos. Exacto, pero de pronto se escapa y se malentiende, creo yo.
se van a un extremo. Se van a un extremo y es como que yo quiero reemplazar. Si no se trata de reemplazar, se trata de caminar juntos en igualdad de condiciones. En ese punto justamente quería ir, porque o sea, el ejemplo que da de que los hombres a veces nos da vergüenza mover las caderas porque lo consideramos algo femenino, de pronto la danza también podría ser muy útil para que los hombres reconociéramos nuestro territorio corporal como más allá del que se nos ha enseñado. Pero absolutamente. O sea, de hecho tú ves que hay muchas familias que no dejan estudiar danza a sus hijos porque piensan que van a caer en la homosexualidad, etcétera, etcétera. La homosexualidad no tiene que por lo demás es tremendamente respetable, no tiene nada que ver con aquello. ¿Me entiendes? La homosexualidad es otra cosa que no tiene que ver con tu decisión de bailar o no bailar. Pero bueno, yo creo que particularmente a mi país le falta mucho que avanzar en eso. Porque si tú vas de repente y te metes en YouTube a las escuelas europeas, está repleta de varones, está repleta de niños y repleta de niñas también. Pero acá ponen problemas. Hay muchos niños que se retiran de la danza o que van a escondidas a tomar clases de danza. ¿Por qué? Porque, claro, porque por esa versión que hay como de que si el niño baila es raro. De que si el hombre mueve las caderas, está poniéndose femenino. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo, la verdad es que no entiendo. Me cuesta mucho entender. Pero tú, en el fondo, estás reflejando justamente la realidad que yo percibía desde fuera de que claro. En Chile los hombres se abstienen de danzar muchas veces porque hay un estigma, algo que no se da en una escuela europea, y ahí estamos trazando también un gran camino que hace falta recorrer en nuestro país. Y tú comprenderás que si los varones, si el hombre no reconoce los movimientos ondulantes, ¿no es cierto?, y esos movimientos más amables, obviamente que no va a tener un buen trato hacia lo femenino. Porque lo anula dentro de sí mismo. Por lo tanto, si yo anulo algo dentro de mí, lo anulo al otro. En el otro. ¿Me entiendes? Sí, es muy profundo realmente lo que se puede reflejar, el de la cultura y lo que se puede transformar la cultura a través del cuerpo. Te doy mi profundo agradecimiento. Sí, absolutamente. Y no vamos a encontrar jamás la igualdad si es que no nos igualamos en este tipo de cosas. ¿No? En que tenemos cuerpos similes, en que tenemos que caminar uno al lado de otro, en que yo no voy a tener jamás la fuerza que tiene un hombre, pero sin embargo tengo fuerza. El hombre a lo mejor nunca va a tener la ondulación tan cadenciosa como la mujer, pero la va a tener de acuerdo a lo que él es, ¿me entiendes? Tenemos todavía que madurar, tenemos que crecer en eso y justamente vencer este problema, porque no es solamente la danza. Yo creo que en Chile el hombre tiene problemas con su cuerpo. No es solamente desde el mundo de la danza. Yo creo que en sí, en general, tiene problemas con el cuerpo. Hay algo que hay una tranca, hay algo que hay una limitante que tenemos que vencer, pero esto viene ancestralmente, ¿no? Con las herencias machistas europeas que le damos. Magali, antes de darte con Nicolás, porque ya vamos a ir cerrando, quiero que me hables del ESAM, que es tu último proyecto que estás aportando, que es un trabajo maravilloso. Sí. La Escuela Superior de Artes de Maipú. Sí, ESAM es la Escuela Superior de las Artes de Maipú y fue, se formó, digamos, en el tiempo en que estaba el alcalde Cristian Vittori, ¿ya? De ahí en adelante, estoy hablando de hace 7, 8 años atrás, se formó esta escuela con el área de danza, el área de teatro y el área de música. Todo esto para poder atraer
a los talentos artísticos de Maipú y poderles darle y poderles dar una formación continua, que no fuera solamente los talleres, porque en general los departamentos de cultura de las municipalidades dan talleres. Talleres en que el niño va un año, después no va más, después va 6 meses, si quiere va, si quiere no va. ¿Me entiendes? Una cosa un poquito muy demasiado informal. Entonces se le quiso dar una mayor formalidad a este tipo de formación y se transformó en la Escuela de las Artes de Maipú, que luego se le, cuando entró la alcaldesa Katy Barriga, ella continuó, decidió continuar, porque también no se olviden de que muchas de estas instancias dependen del gusto del alcalde actual, lo cual es muy complejo, porque no debiera ser así. No debiera. Bueno, ella le gustó porque vio un cascanueces que nosotros montamos y continuó, digamos, con esa, y le agregó el área de danza espectáculo. ¿Ya? Ok. Bien, continuamos trabajando los 4 años con Katy Barriga. Luego tuvimos algunos problemas yo con ella de logística, de comprensión de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y ESAM quedó prácticamente como bastante abandonado. Y seguimos trabajando, por supuesto, en el aspecto formativo, pero ya sin tantas posibilidades de hacer extensión, etcétera, etcétera. Hoy en día la escuela sigue y tenemos un nuevo alcalde. Por lo tanto, tenemos un nuevo desafío. Nuevamente, de convencer al alcalde de que el gasto en los profesores y el gasto que pueda tener ESAM para la municipalidad no es cualquier cosa, sino que es importante porque además estamos teniendo niños con mucho talento y están llegando niños con mucho talento. Y además estamos descentralizando la cultura. No todos los niños con talento pueden ir hasta el teatro municipal. Maipú es una comuna bastante lejana dentro del circuito santiaguino. ¿Te fijas? Entonces, hay niños que por mucho talento que tengan, los padres no los pueden llevar hasta la escuela del teatro municipal. Y si nosotros hacemos un análisis, hay muy pocas escuelas, digamos, subvencionadas o dependientes de corporaciones que realmente estén haciendo formación en danza. Charlie, no sé si tú tienes claro eso también. Exactamente. Creo que la gran, sobre todo de intérprete. Tenemos muchas licenciaturas en las universidades, pero no tenemos aquello en que el niño ingrese desde pequeño. La formación. Que para la danza es vital. La formación temprana, porque en esto es así. La formación debe ser temprana. No esperar a que llegue a la universidad ya formado de 18 años. ¿Ya? La formación en las artes, y sobre todo la arte de la danza, es formación temprana. Y eso es lo valioso de estas escuelas. Claro, eso es lo valioso que tiene la escuela. Bueno, pero como todas las cosas que se inician tienen sus bemoles, tiene que depender del gusto del alcalde, tiene que depender además de repente de funcionarios que son nombrados y que te pasan a llevar porque no tienen mucho cariño por el arte o porque no tienen mucho cariño por ti, porque los artistas somos contestatarios y creemos en lo que hacemos. ¿Me entiendes? Y no nos gusta que nos pasen a llevar así como así. O por lo menos yo funciono de esa manera. Tengo mucho orgullo por lo que hago. Tengo mucho orgullo por la gente que estudia arte. ¿Me entiendes? Entonces no me gusta que se pase a llevar por un funcionario que no entiende un carajo. Y perdonen que sea que hable de aquello, porque estoy un poco faltando a la ética profesional, pero las cosas son como son y estamos en un Chile democrático donde uno puede decir lo que siente. Y debe ser así. Se deben decir las cosas como son. Y es cierto, lamentablemente, muchas veces estamos en lugares o corporaciones o escuelas donde hay personas que lamentablemente no tienen idea de cómo se manejan y las necesidades, y eso afecta todo un proyecto. A veces
A veces se cercenan proyectos, se terminan por la incomprensión. La incomprensión del cerebro mínimo de una persona que no tuvo la capacidad para entender y visualizar a 10, 20, 30 años más allá lo que podría tener, sino que quiere un resultado inmediato. Y lamentablemente eso sucede mucho al interior de los municipios. Lamentablemente. Sí. Nicolás Barría tiene preguntas para ti. Me gustaría ahondar ahora en un poco de actualidad. Me interesa mucho ver tu perspectiva respecto de la constituyente, porque creo yo que al margen, digamos, de toda la sucesión de escenas farandulescas que son parte también de la política y de los medios de comunicación, esta constituyente significa un montón de cosas, digamos, y entre otras cosas, entre esas muchas cosas, digamos, hay un legado inmenso dictatorial, que también podríamos incluso ahí combinarlo con la conversación que estamos teniendo respecto de la represión del cuerpo, porque vivir 17 años en dictadura, tener la experiencia que tenemos, digamos, de lo que se ha reconocido a través de Reti y Valech, digamos, las personas que no han tenido acceso a eso, en Chile es prioridad saber lo que se hizo con los cuerpos de esas personas, digamos. ¿Cómo ves tú este nuevo escenario? Un Chile bastante turbulento, digamos, en plena pandemia, en un proceso también de ecocidio, donde estamos viviendo también parte quizás de la pandemia, es parte, digamos, del proceso de calentamiento global, de destrucción de los ecosistemas. Y desde la perspectiva de los artistas y de las artistas y de los profesores y profesoras, porque tú tienes esa dualidad, digamos, de ser artista y al mismo tiempo de ser pedagoga. ¿Cómo ves tú la lucha que hay por los derechos laborales de los artistas y las artistas que, lamentablemente, en una sociedad neoliberal, como hemos experimentado todos estos años, todo es un show y negocio, ¿no es cierto? Si tú no logras justificar que el trabajo artístico no sea un negocio, no nace, digamos, no crece, no lo público en realidad está muy desdibujado. ¿Cómo ves tú el periodo que estamos viviendo y el futuro, por lo menos a corto plazo? Mira, yo creo que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay que cambiar una idiosincrasia tremenda y que está muy arraigada, ¿no? Sin embargo, tengo muchas esperanzas porque por primera vez se abre una coyuntura en la cual podemos, que tenemos que ser tremendamente inteligentes y tremendamente trabajadores para poder, ¿no es cierto?, reinstalar una nueva constitución, ¿no? O instalar, mejor dicho, una nueva constitución que permita que realmente el ser humano sea respetado y reconocido. Tengo muchas esperanzas, la verdad, porque, bueno, he vivido muchos más años que ustedes y he pasado cosas bien fuertes. Desde el punto de vista político y personal, etcétera, etcétera. Pero creo que el momento actual, a pesar que se ve tan caótico, creo que dentro del caos hay luces, muchas luces. Y estoy tremendamente agradecida del estallido que hubo en octubre. Estoy, de verdad, todo aquello a mí me da, ay, como que renazco en realidad. Renazco porque creo que se abren compuertas, que se abren puertas, que aparecen luces, que va a costar un poco ordenar. Pero yo creo que el chileno tiene la capacidad de hacerlo. Y creo que también que fue tan necesario esto porque, y mira, coincidió el estallido social con la pandemia. Terrible la pandemia, pero la pandemia tiene su lado tremendamente positivo. Nos abrió el desconocimiento absoluto que teníamos respecto a la vulnerabilidad social de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Fue espantoso porque se destapó una olla
tremenda en que creo que todos estábamos bastante ignorantes de aquello. Uno, esto lo reconocía mucho a través de los artistas, ¿no? Que los artistas siempre con el menosprecio, dependiendo de que al caballero le guste o no le guste, de que te pasen la chaucha o no te pasen la chaucha, mendicante, siempre. Pero resulta que de pronto uno como artista descubre de que no solo uno era el mendicante, sino que tenemos el 70% de Chile en las mismas condiciones, en que trabajamos por el mendrugo. ¿Me entiendes? Entonces creo que esta es una tremenda oportunidad y hay que dar gracias a los primeras líneas y a todos aquellos, con todos los costos que eso pueda haber tenido en términos, digamos, de infraestructura que se vino abajo, etcétera, etcétera. Pero esto es como en la guerra. ¿Te fijas? Se destruyen muchas cosas, pero también se construyen muchas otras y se reconstruyen otras tantas. Entonces yo, si tú me preguntas qué pienso yo, estoy muy esperanzada y estoy muy esperanzada en que finalmente esta nueva constitución también al artista le dé otra condición que la que hemos tenido hasta ahora, que somos como los allegados de todas partes, ¿no? Son como que nos pasan un platito de comida si es que más o menos entretenido, si no, no nos pasan nada. ¿Me entiendes? Entonces, se destapó también la vulnerabilidad en que trabajamos, al igual que el señor de patronato que tiene que abrir su tiendita, no hemos podido abrir nuestras tienditas y no hemos tenido un peso. Nuestras academias, nuestros lugares de trabajo. Y para el bailarín, te digo, esto ha sido feroz. Fatal. Porque tener que dar clases vía Zoom en algo que es netamente corporal y de feeling corporal, de sentirse, la danza es sudor, es cuerpo, es energía que se transmiten, que se reciclan, y es el sudor de tu compañero, es tu sudor, y eso por vía Zoom no lo tienes. No. El reconocimiento de esa otra piel, ¿no? Entonces, es feroz, para la danza yo creo que ha sido una de las artes más maltratadas con la pandemia y por supuesto con la vulnerabilidad en la que hemos vivido siempre, desde que tengo uso de razón. Necesitamos que sea el arte y sus cultores sean valorados como es necesario que sea valorado, porque somos un aporte a la sociedad, no somos un lado. Magali, yo quiero darte las gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiéramos tener muchas horas más, pero no podemos, tenemos que cumplir un horario. Yo sé. Y agradecerte que te hayas tomado este tiempo de estar con nosotros, compartir, conocerte un poco más, que las nuevas generaciones también te conozcan, porque hay personas que no saben las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, gracias. Y allí está la pantalla para que te despidas de nuestros telespectadores. Ok. Bueno, ¿qué quieren que diga? La verdad que para mí ha sido un honor que ustedes me inviten. Además, con esta conversación tan interesante con dos poetas, ¿no? Que son parte del lenguaje poético, ¿no? La danza también es un lenguaje poético. Por lo tanto, creo que somos hermanos, ¿no?, de esta construcción de la poética. Tremendamente agradecido también a ti, Charlie, que te conozco desde que tú eras niño y yo era un poquito mayor, o algo así. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? No importa, en este momento también agradecerte que te acuerdes de mí, que me hayas invitado a una conversación tremendamente interesante que tiene que ver mucho con la repercusión que tiene la danza en el mundo social, en el mundo artístico y en las vivencias de los seres humanos. ¿Sí? Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y los felicito por tener este programa, es una joya, no lo pierdan y que las autoridades se los apoyen por siempre y para siempre. Porque esto es una gran posibilidad para que los artistas
se nos conozca, para que los artistas se nos conozca, y para que ustedes también sean conocidos con esta tremenda labor que están haciendo de llevar la danza a los medios. Muchas gracias, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrés. Y de esta forma hemos conocido a una inquieta, multifacética, siempre vigente, Magali. Y despidiendo el programa de hoy, el ensamble de Cuerdas del Bío Bío de la Corporación Sinfónica de Concepción, que dirige musicalmente el maestro Jaime Cofré, nos interpreta el tema Gracias a la Vida de Violeta Parra en el arreglo del maestro Raúl Cherez. Y de esta forma me despido agradeciendo su sintonía, esperando encontrarnos nuevamente la semana próxima en un nuevo capítulo de Conversando el Arte.